Sin abandonar la alegría y el ímpetu juvenil, los 250 delegados a la Asamblea Provincial del 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en Camagüey recibieron una actualización de los indicadores económicos sociales del territorio. El encuentro, presidido por el primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández Hernández, favoreció el diálogo para evacuar dudas de los jóvenes preocupados, por ejemplo, por las medidas que se aplicarán a las más de 40 empresas con pérdidas de la provincia, o por la adecuada selección de los más de 600 nuevos trabajadores sociales que deberán atender cada uno 120 familias en situación de vulnerabilidad. De las direcciones de Finanzas, Trabajo y Planificación, los delegados recibieron pormenores de la política de empleo, de protección social y del presupuesto que incluye 1.800 millones de pesos para los recién aprobados pagos a los sectores de educación y salud pública. El máximo dirigente partidista así reflexionó con las delegaciones de los 13 municipios camagüeyanos. Yo creo que lo más importante de estos encuentros, cuando uno quiere contextualizarlos, es dejar claro a la juventud la importancia de estudiarse el discurso del general de ejército el día 1 de enero en Santiago de Cuba, abrir el contenido de ese discurso y asumirlo primero como un documento rector para, desde el mismo, estudiando su contenido, primero eliminar nuestras propias distorsiones y errores en el trabajo, perfeccionar nuestra actuación, nuestros métodos, nuestro estilo de trabajo, dirigido a solucionar más problemas, dirigido a buscar más resultados, dirigido a avanzar y a desarrollar. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, para el Canal Cubano de Noticias. María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey.